Hecha ayer, sin lugar a dudas, contra nuestro compañero Eloy García Urbano, secretario de la plataforma cívica en contra de los en favor de la obra de los colectores y en contra de la brutal recibo del agua de la policía municipal, evitando que se le diera información a los ciudadanos. Evidentemente nosotros tenemos el permiso de gobernación, en el cual lógicamente tenemos la autorización para ejercer la manifestación. Y evidentemente, lógicamente, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, nos permite poder divulgar esa información siempre que nosotros no estemos causando ningún problema a la ciudadanía. Por ejemplo, no podemos ir a hacer las horas de descanso uso de la megafonía por respeto al ciudadano. No podemos ir a la puerta de un hospital por respeto a esos internos que están en ese hospital. No podemos ir a esos sitios. Pero sin lugar a dudas, con un volumen óptimo de información en el cual no sobrepase los decibelios, que está perfectamente autorizado, lógicamente nosotros podemos movernos por Algeciras para dar esa información a todos los algecireños. Parece ser que eso no ha sido entendido así, por parte de las autoridades competentes, y evidentemente pues nos hemos visto obligados a meter hoy día 30... una denuncia en los juzgados, para que lógicamente por parte de las autoridades cumplan perfectamente con los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos a la defensa y a la libertad de expresión, según el artículo 20 de nuestra Constitución. Evidentemente nosotros no vamos en contra de nadie ni en contra de ninguna sigla política. Vamos a seguir luchando en favor del ciudadano, porque pensamos que es un verdadero robo el brutal recibo del agua de Algeciras. Lo pensamos. Si estamos equivocados, que nos lo demuestren con hechos. Y si tenemos que pedir disculpas, cuando se nos demuestren con hechos, lo pediremos. Pero ahora mismito vamos a seguir hasta que esto, el pueblo, reviente. Deseamos y necesitamos el apoyo del pueblo, porque nosotros no estamos luchando de forma individual, estamos luchando de forma colectiva. Queremos el apoyo del pueblo, porque estamos luchando por ello, por el bolsillo de ellos, porque cada dos meses robar 60 euros de impuestos, yo creo que ya está bien, además de todo lo que se paga en este país, y además de lo que nos vienen, porque posiblemente ya se está especulando con que van a subir el IVA en algunos artículos que hoy día tiene el 10, con que imaginaros lo que nos viene. Pienso que los políticos deben de estar para gestionar y para favorecer al ciudadano, además de que ellos, lógicamente, por el cargo también pueden sentirse favorecidos, pero no excepcionalmente.